Los presidentes del Colegio de Médicos y de Enfermería de Portuguesa consignaron un documento ante la Defensoría del Pueblo en respaldo al personal de salud que paralizó sus actividades en el ambulatorio Adarigua de Acarigua ante la carencia de insumos. Desde hace alrededor de 15 días, el personal se ha visto amenazado por parte de familiares por no conseguir una atención oportuna por parte del personal médico y de enfermeras de la institución. Aparte también de las amenazas de hoy por defender los derechos, por defender la vida, por defender la prestación del servicio, por las autoridades del ambulatorio de Adarigua, donde la respuesta que ellos le han dado a los trabajadores es amenaza, acoso laboral, suspensión de cargo, los obligan a renunciar. Es por ello que nosotros hoy decidimos entregar un documento ante la Defensoría del Pueblo, donde estamos denunciando los hechos que el ambulatorio no cuenta con la suficiente dotación de insumos para garantizar la prestación del servicio. No es posible mantener un ambulatorio abierto cuando no hay ni siquiera un yelco, una sutura, no hay guante, el personal no tiene equipos de bioseguridad, no hay laboratorio. Por lo tanto, un personal mantener abierto un centro de salud para una población tan importante en el Estado portuguesa es convertirse en cómplice y dar un paso atrás a la violación de los derechos humanos. Solicitaron a la Defensora del Pueblo que interceda para la solución de este conflicto que perjudica a la comunidad que acude en búsqueda de atención médica. En la Defensoría del Pueblo, pensando que va a ejercer su trabajo la Defensora del Pueblo, tenemos entendido que en el ambulatorio de Arigua no hay dotación y ellos se ufanan de que está dotado. Lamentablemente está cerrado técnicamente, es un lockout, quiebra del patrón. Todos nuestros centros de salud en el Estado portugués están desabastecidos y no tienen dotación. Aunado a eso, desde el año pasado que hicieron la primera dotación de insumos de bioseguridad para todo el personal de salud, nunca más han vuelto a hacer eso, sino que ahora todo nuestro personal de salud se autofinancia, reciclan lo que le dieron el año pasado y lamentablemente muchos de nosotros se van a contaminar. Instaron al Ministerio de Salud a vacunar contra el COVID-19 a la totalidad del personal médico de los hospitales de Portuguesa, ya que aseguran que en su mayoría están expuestos al contagio y a la carencia de insumos y tratamientos. Para Telenoticias Portuguesa reportó Emmanuel Sereno.